Pero si es una pregunta, porque para pasar de tema, que tampoco sí, es que tengamos tanto tiempo, ¿sí? Tú, una persona como tú, que es inversionista tan futurista, con una visión a largo plazo, que te gusta estudiar un poco lo que está sucediendo en el mundo, ¿tú cuál crees que son las industrias, por lo menos, a tener en cuenta y a echarle un ojo en los próximos 5, 10, 20 años? Yo creo que ahora mismo todo va a cambiar de tal modo que nos vamos a enfrentar a paradigmas nuevos. Entonces, yo como veo el futuro, es gente que te propone para que inviertas en ellos y lo que traen es un algoritmo. Y tú estás con tus auditores tecnológicos validando la enorme riqueza de ese algoritmo que han creado. Inteligencia artificial es el nuevo santo grial. Hay unas enormes oportunidades en la fusión entre agricultura y tecnología. ¿Así como? Agritech. Pues lo que está pasando es que tenemos que dar de comer a todo el planeta con menos superficie de tierra de cultivo. Y ahí tiene que haber una eficiencia en la capacidad de producción de alimentos y la tecnología es el camino. Todo esto que inventaron en Israel del riego por goteo, de la sensorización del campo, toda la ingeniería genética para hacer especies vegetales mejores, resistentes a las plagas. Hay ahí un camino muy interesante. Joder, ¿y estás invirtiendo ya en alguna empresa? Sí, yo estoy ahora participando en un fondo que se llama Mar Oceana, que va a invertir en este segmento. En inteligencia artificial veo cosas y me he metido en inversiones que son complementarias a las startups. Por ejemplo, he invertido en un search fund, que es un modelo muy interesante, donde ya inviertes en una empresa que tiene un balance y una cuenta de resultados sí, sí, sólida. La adquieres para escalarla. Me he metido en un fondo que invierte en startups de alto crecimiento en Asia. En cosas en Singapur, en Japón, pero no en China, en la India, tal. Joder, eso lo de los search funds a mí me parece espectacular. De hecho, no sé si te acuerdas, tú y yo fuimos a una conferencia en Nueva York, nosotros vivíamos de Nueva York, estudiamos ahí, y nos gustaba mucho el rollo de la inversión, las empresas y tal, y fuimos una vez, ¿te acuerdas?, en mi universidad, de Mercy College, que dio una charla a un tío súper bueno ahí, y nos contaba eso del search fund, que básicamente tú inviertes y te pones a ti mismo como CEO para luego poder hacer crecer la empresa y luego venderla por mucho más de lo que la has comprado, ¿no? Es el origen, no recuerdo si lo inventan unos profesores de la Universidad de Columbia. Pero no fue en Harvard ni en Yale, no, esto fue en otra, en Columbia o en alguna de estas. Y lo inventan cuando un empresario no tiene relevo generacional. Justo. Entonces, sí. El tío tiene una empresa de puta madre, tiene su plantilla, que son su gente, se tiene que jubilar, mira a sus hijos y sus hijos dicen, no me mires, claro, que yo paso. Y eso pasa mucho. Continuamente en el planeta Tierra entero. Entonces ellos dicen, un momento, si aquí viene un tío con una formación de la hostia, con una experiencia práctica como gestor empresarial de la leche y se quiere hacer emprendedor, pero no quiere la prima de riesgo de inventar una cosa, llega a ese hombre y le dice, vamos a ver una cosita, yo te compro esto por 3 veces EBITDA o por 4 veces EBITDA o por 4 veces y media, una cosa moderada. Entonces voy a los bancos y les pido la mitad de la pasta y a los inversores privados la otra mitad. Efectivamente. Y entonces el banco dice, cojonudo, me parece un modelo perfecto. Entonces todos los search fund, hay un montón de papers donde ves el performance y la TIR
y es muchísimo mejor que la de los emprendedores. No, es increíble. Y, pero ¿y ese modelo en España también se está replicando? Sí, sí, sí. Aquí hay un montón de gente. Por ejemplo, Luis Caviedes y su hermano invierten mucho en Search Funds. Joder, eso está, a mí me parece gente bestial. Gente de Pinama también invierten en Search Funds. Hay mucho. ¿Qué pasa, Trippers? Si te ha gustado este clip, no olvides apoyar el canal, suscríbete, síguenos en las redes sociales. Y nos vemos en el siguiente trip. Nos vemos.